Con esta impresora 3D diseñada para crear prótesis, innovadores de varios países pretenden mejorar la vida de las víctimas de minas antipersona. El colombiano Esteban Paz es uno de los promotores y cuenta los objetivos de este proyecto. Ellos sí están esperando una ayuda, eso es lo que nosotros queremos brindar, una ayuda para ellos, para cambiar su vida, para cambiar. Nosotros cambiando una vida cambiamos su universo. En el momento, este proyecto, nacido por una propuesta de un español, una italiana y dos colombianos, fabrica prótesis para dos víctimas, un militar que perdió las dos extremidades superiores y una niña desplazada que perdió también una mano. Estamos trabajando con ellos, con su familia, conociendo su historia. Ya en la parte técnica pues ya tuvimos la posibilidad de reunirnos con ellos, tomar sus medidas, porque todo esto, las prótesis se hacen a medida de cada usuario. Paz cuenta que las prótesis se fabrican en máquinas de impresión 3D con diferentes tipos de material, principalmente plástico, y que con ellas intentan solucionar necesidades puntuales de las personas afectadas. Se utilizan diferentes tipos de gadgets para que nosotros podamos resolver ciertas situaciones. Por ejemplo, utilizamos gadgets para que la persona pueda cepillarse los dientes, para poder tomar un lapicero, para poderse abrochar el pantalón, la camisa. Alrededor de este proyecto hay personas de Colombia, España, Argentina, Italia, Ecuador y México, quienes participan en el Laboratorio de Innovación Ciudadana por la Paz en la ciudad colombiana de Pasto, capital del departamento de Nariño, para dar soluciones concretas a problemas de las víctimas del conflicto armado colombiano.